Bueno, saludos, mi nombre es Cristian Molina y vamos a hablar sobre esta aplicación que estamos creando para fines de educar sobre temas de finanzas y contabilidad, que eso incluye finanzas personales, inversiones, contribuciones, contabilidad financiera, etc. Primero tenemos que hablar sobre los socios claves de la compañía, que son obviamente las compañías para recibir publicidad, todo, la publicidad de ellos para recibir esos ingresos, tener, darle esos espacios en instituciones educativas y los padres, que es sumamente importante los padres para que conozcan sobre la aplicación y sepan que es una aplicación completamente segura y completamente solo para fines educativos. Nuestras actividades claves de la compañía, de la aplicación, básicamente son salones virtuales y videos grabados, que el estudiante puede venir y ver esos videos, ¿verdad? Cuando tenga el tiempo. Sesiones de preguntas, eso, ¿verdad? Eso es como un tipo foro para que pregunten y comenten sobre los videos y, ¿verdad? Las preguntas que van a tener. Vamos a tener pruebas y exámenes, ¿verdad? Para comprobación de lectura, práctica de ejercicio, que sería muy importante para que los estudiantes tengan esa enseñanza, esa educación, ¿verdad? Y la lleven a unos ejercicios prácticos que se usan en la vida real. Y también los juegos de comprobación, que solo tienen sobre la competencia, porque tenemos ese feature, ese mecanismo que nos ayuda a que los estudiantes vean de una forma divertida el aprender sobre estos temas. Nuestros recursos claves son, por ejemplo, empleados. Eso incluye diseñadores y personas encargadas de publicidad, de mantenimiento de la aplicación, creadores de contenido. Tenemos, ya comentamos, diseñadores, publicidad, que es obviamente muy importante para que las personas conozcan nuestros productos y más en esta etapa de crecimiento. La aplicación, obviamente necesitamos tener una aplicación que le dé confianza a nuestros clientes, que esta aplicación cumple con los términos de privacidad política y con las regulaciones que conlleva esta aplicación y le dé esa confianza, esa confiabilidad a nuestros clientes. Y también herramientas tecnológicas, eso incluye en sí la misma aplicación, pero también las actividades clave que nosotros ya dijimos que eso incluye también foros, videos pregrabados, todas esas herramientas tecnológicas que ayudan a que la aplicación tenga, dé un servicio de calidad a nuestros clientes. Nuestra propuesta de valor nos diferencia de la mayoría de los famosos gurús que hay por la internet que garantizan un rendimiento que tenga éxito financieramente, que sea millonario. Muchos garantizan eso y enseñan los lujos que ellos tienen, ¿verdad? Para demostrar que sí se puede. Nosotros no garantizamos que tengas dinero, ¿verdad? Que salgas millonario en esta experiencia, pero sí que tengas una educación. Garantizamos que ¿verdad? Conozcas de estos temas importantes como los intereses, los préstamos, contribuciones, porque siempre en la vida vamos a lidiar con estos temas y ya tengo un conocimiento que sea básico, es muy importante para tener una buena finanza en tu vida. Tenemos ahora la relación con clientes, que es muy importante tener ese servicio al cliente excelente para que nuestros clientes tengan esa confiabilidad
tengan el espacio, tengan, no tengan preocupación de preguntarnos sobre y tener una, ¿verdad? Una inquietud que nos ayuda a mejorar. Es bien importante la relación y es por eso tenemos foros, que ya lo habíamos comentado en una actividad clave, que pueden preguntar y comentar sobre los temas ya discutidos. Comunicación por teléfono y online. Que eso sería por la aplicación, que ya mismo hablamos de los canales, que uno de los canales va a ser la aplicación, y por ahí se puede, ahí puede contactarnos online o llamar a un número que aparece en el mismo. Tenemos servicio al cliente 24/7 y sesiones en vivo, que si el cliente, ¿verdad?, desea preguntar muchas preguntas que no se pueden escribir o por teléfono, que se le haga mucho más fácil hablar, ¿no?, y tener la persona en vivo, pues lo puede hacer con este servicio de sesiones en vivo. Como estábamos hablando del servicio al cliente, estos servicios están disponibles en nuestra aplicación y las redes sociales, que esos son los terceros, que eso tenemos Instagram, Facebook, X. Todas estas aplicaciones nosotros pueden contactarnos, sí, y WhatsApp, por ejemplo, puede contactarnos, y sí, ¿verdad?, si prefieren esas plataformas para contactarnos, lo pueden hacer con toda la seguridad del mundo. Y, pero obviamente con la aplicación mucho más efectiva, porque tenemos esa relación directa, ¿verdad?, con nuestro servicio. Nuestro segmento de clientes es mayormente adolescente y personas de rango de 15 a 25 años, pero no se limita a esto, a este segmento. Se puede hacer a cualquier edad. Y el punto es que todo el mundo entienda sobre este tema. Puede ser una persona que esté recibiendo seguro social, que no entienda sobre estos temas de contribuciones y cómo le afectaría para retiro. Una persona que tenga un trabajo muy bueno, pero no sabe en qué invertir ese dinero. Pues esta aplicación es para ti. Básicamente, no se limita a esta edad. Muy importante eso, que tengamos esto abierto para cualquier edad y para cualquier persona. Pero obviamente nuestro mayor porciento de clientela es mayormente personas de 15 a 25 años. Nuestra estructura de costo, yo creo que está puesta en el slide de forma en que la primera es de mayor prioridad, que es el mantenimiento de la aplicación. Es muy importante tener esa aplicación, y más en estos tiempos que la tecnología está avanzando cada vez y necesitamos que la aplicación esté fuera de hackers, de daños de otras personas, y que tenga fallos. Tiene que estar fuera esa aplicación de esos posibles daños que puede afectar nuestro servicio. No mira, hay gastos similares que básicamente, como hablamos de los empleados, que son recursos claves, herramientas tecnológicas, que incluimos foros, sesiones en vivo, etcétera. Licencia, muy importante dar licencia para poder dar un servicio y sepamos de qué estamos hablando. Seamos CPAs, tengamos toda esta licenciatura que no, le dé la confianza a nuestro segmento que sabemos de lo que estamos hablando. Y obviamente la publicidad para que se sepan de nuestro servicio, personas que no tengan el conocimiento. Y nuestras fuentes de ingreso, publicidad de otras compañías, darle ese espacio para que se puedan dejar conocer, y membresías, que eso incluye
servicios un poco más avanzados que ayudan al estudiante que aprenda mucho mejor sobre los temas.